información generada en este martes 16 de octubre la encuentra en Telepaís. Le presentamos a continuación nuestros titulares. Proyecto de ley de doble aguinaldo. El secretario ejecutivo de la COD rechaza que se pague solo a aquellos que ganen menos de 7.000 bolivianos al mes. Entre tanto, los micro y pequeños empresarios reiteran que no están en condiciones de pagarlo. Postergan cumbre de salud. El gobierno informa que se realizará el 26 y 27 de octubre en Cochabamba. El Ministerio de Salud explicó que la agenda del presidente obligó a retrasar la celebración de la cumbre. Critica apoyo de plataformas. El diputado oficialista Edgar Montaño señala que el respaldo a Víctor Hugo Cárdenas demuestra que detrás de los activistas están los viejos políticos. El senador Óscar Ortiz indica que es el momento de buscar unidad. Encuentran droga en Palmasola. Una persona fue aprehendida intentando ingresar a la cárcel con 55 tabletas que algunos reclusos emplearían para drogarse. Bolivia pierde ante Irán. Por el amistoso en fecha FIFA, jugado este mediodía en Teherán, la selección local derrotó 2-1 a la verde. La selección nacional regresa al país el viernes.